Aquí estamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Súper bien, contenta aquí, siempre con los nervios del principio, a ver si todo va a encajar. Sí, sobre todo, a mí me pasa lo mismo, pero en los nervios de el inicio de la tecnología, ¿no? Porque ya una vez estamos en órbita, ya todo fluye y todo muy bien. Florencia Sabio, bueno, ha realizado un pequeño inicio, ¿no? Antes de conectarnos, aunque nos conocemos y bueno, hemos ido haciendo también otros programas en otras líneas que estoy llevando. Y bueno, tengo el placer de poder iniciar los primeros directos contigo, porque este proyecto, La Mariposa de Oro, ha surgido de un primer nacimiento, nunca mejor dicho, y además yo creo que por eso mismo se relaciona tanto con este compartir, porque Florencia es doula, bueno, entre muchas técnicas, vamos a decir, integrativas holísticas, que ahora nos comentas, compartimos, y fíjate, hoy nacía Corazón y Vida como la mariposa de oro. O sea, bueno, ya estaba, ya había nacido, ha crecido, ¿no? Le hemos dado de mamar y hemos iniciado un proyecto, sobre todo, íntegro con las mujeres, con la magia que llevamos, con la aceptación de Madre Tierra. Y es ahí donde quiero que tengamos ese compartir, pues ese compartir. Qué interesante, porque siento que es tan necesario volver a reconectar o a reubicarnos adentro de nuestro cuerpo. Esa conexión con el útero, podemos decirlo, si tenemos útero, si no, también podemos hablar para personas que no tienen útero o que lo han perdido o se lo han tenido que quitar, porque ese realmente es como nuestro centro creativo. Entonces, no hemos crecido con esa información. O sea, es como se nos valora ese útero para poder ser madres, para poder tener descendencia. Sin embargo, es el centro, el jara de la creatividad. No solo para la descendencia, sino para todos estos proyectos maravillosos que tú tienes y que me haces partícipe y me encanta. Entonces, mi foco ahora está en el volver a habitar el cuerpo de mujer. Por supuesto que cada uno y uno en su identidad tiene que habitar su propio cuerpo. Sin embargo, mi misión, Florencia, que en esta vida terrena es mujer, quiero concentrarme en eso, porque la información no nos viene dada desde nuestras familias, no nos viene dada en el cole, es todo muy sesgado. Entonces, poner énfasis en reconocer nuestras partes, en reconocer nuestra energía que fluye con las hormonas, en comprenderme y en poder darme a conocer desde ese lugar, creo que realmente es muy, muy, muy sanador, muy sanador. Florencia, yo voy anotando, sabes que mientras vas hablando, lo que me llega directamente al corazón, a la mente y a la parte del cerebro estomacal, lo voy apuntando porque has dicho algo que creo que es muy importante para el tiempo en el que vivimos, del no conocimiento de la mujer, tanto espiritualmente, energéticamente. Volvemos a lo que decíamos en otro programa que realizamos, fuera de sistemas de creencia, que cada uno crea en lo que sienta creer. Pero comentabas, para las mujeres que tienen útero y para las que no tienen útero, fíjate que hay una exclusión, desde mi punto de vista, en el sistema, cuando una mujer tiene que someterse a algún tipo de operación, donde no se le explica que ahí sigue habiendo esa energía. Además, la parte del útero, que sabemos que es la parte del árbol genealógico, el compartir con estas mujeres tan bellas, nuestros ancestros, mujeres que nos han ido cediendo una sabiduría e incluso hemos repetido patrones que vamos también sanando, porque tenemos que ser la versión, ¿no? Lo que decimos siempre, la versión extendida y mejorada para nosotras
y para nuestra descendencia. Cuéntame, o cuéntanos más bien, ¿qué sucede cuando a una mujer se le retira el útero? ¿Qué sucede espiritualmente, emocionalmente, y cómo hay que acompañar este proceso para hacerla íntegra y partícipe de su empoderamiento, su esencia? Claro. Bueno, primero, evidentemente va a influir la conexión que tenga con su útero antes de que se lo extirpen, si llegáramos al caso, con más o menos conciencia. Sin embargo, si nosotras que ya estamos en un ambiente donde hemos puesto la conciencia en que no, se nos reconoció por nuestros genitales externos, y a la vez tenemos unos genitales internos, que muchas personas llegan a la adolescencia o a su edad temprana adulta y van por primera vez a un médico a que los explore internamente, y tenemos mujeres que tienen dos úteros, un útero bicorne, hay diferentes tipos de úteros, y no lo hemos sabido porque se nos identificó por nuestros genitales externos. Entonces, cuando llegamos o hay algún desequilibrio en nuestro ciclo menstrual y ven por dentro cómo estamos conformadas, bueno, al salirnos de la norma, ya hay un proceso que es un duelo, porque como todos estamos que queremos entrar, ¿no?, en todo lo que es normativo, claro, tener diferentes tipos de útero es un duelo, es un cuestionarme en quién soy, cómo puede ser, no solo yo, que quizás soy esa persona joven, sino también mi madre, mi padre, y que se cuestionan qué nos han dado, qué material genético, qué ha pasado en nosotros para que esto saliera así, o sea, todas esas creencias que dependen mucho del personaje de cada uno, es como, ¿qué te he traspasado? Luego tú te tienes que reflexionar con eso. Y cuando nosotros ya tenemos conciencia de que el útero no está solo para gestar, el útero está directamente relacionado con esto que decíamos antes, con la creatividad, con ese chakra energético también unido a lo material, al enraizarnos, cuando me dicen que me tienen que quitar el útero, puede ser un alivio o puede ser muy negativo. Puede haber un abanico de colores de emociones, evidentemente. A veces, entre comillas, lamentablemente polarizamos, pero puede haber un abanico de emociones. Si vamos a esto, ¿no?, a que alguien se ponga, sea un alivio, o que alguien esté muy mal, porque está muy arraigada con esa identidad, o asocio mi identidad de mujer a tener un útero, claro, esto se merece un acompañamiento desde lo emocional, que muchas veces en la parte sanitaria no existe. Ante muchos diagnósticos de enfermedades, no existe un acompañamiento emocional continuado. No hay este apoyo, no hay grupos tampoco para cosas raras. Una persona me había explicado que al extirparle el útero, tuvo un proceso de climaterio, no menopáusico, que también, porque ya en el momento que lo operaron no tuvo más la menstruación. Y entonces, en ese proceso de climaterio asociado a no tener más la producción y la segregación de hormonas cada mes, le ofrecían ir a grupos de mujeres en posparto o mujeres en la menopausia para compartir con alguien que más o menos transitaba emociones similares, pero no se identificaba. Entonces se quedó como más aislada porque no había un grupo al que ella pudiera pertenecer por no tener más útero. Y a nivel energético podemos hacer estos trabajos, ¿no? El de despedir, el de volver a tomar conciencia que aunque no tenga el órgano físico, a nivel energético, desde el jara, desde mi centro de poder, que no, el corazón es ese órgano que bombea mi sangre, los riñones son los que me dan la energía de vida, es donde se filtra la sangre, y el útero es esa parte de la creatividad, del cuidado que pongo en el hacer las cosas, en el cuidado hacia mí misma y en el cuidado hacia los demás. Entonces, todo esto se merece ser nombrado, por lo menos. Ya aquí tenemos un buen kit de acompañamiento. Por lo tanto, desde mi punto de vista energético, yo lo voy a llevar a lo energético, a la esencia, ¿eh? A la esencia.
Si retiramos, despedimos el útero por circunstancias que pueden pasar, ¿no? Que necesitamos despedirlo. Esa cajita con esas memorias, lo que tenemos es que visualizar o sentir el acompañamiento de la dula, en este caso, donde nos va a mostrar que puedo seguir participando en una vida sin esa cajita y cogiendo las memorias que más me favorecen, llevarlas a mi corazón, a mi sentir, y simplemente estamos despidiendo, bueno, pues un trocito de nuestro cuerpo, un trocito de nuestro cuerpo que se tiene que despedir porque no tiene que estar, ¿no? Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿O qué caso puedes referir de despedir un útero? ¿Alguna patología? ¿Alguna situación que tengamos hoy además presente, ¿no? Porque está a la orden del día ahora mismo el cuerpo enfermo, porque el alma está como resintiéndose. Cuéntanos, ¿qué suceso puede haber? Bueno, a ver, como nosotras tenemos una visión un poco diferente, o sea, yo no me centro tanto en el nombre de las enfermedades físicas, porque además no estudié medicina. Sí, tenemos todo el tema de a nivel energético qué me lleva a ese bloqueo, que puedo llegar El a bloqueo. decir que hay un bloqueo por el cual mi útero es como que deja de conectar con el resto de mi ser. Bien. Entonces, llega un momento que claro que hay diferentes, bueno, incluso he acompañado personas que es más conocido, por ejemplo, en el cáncer de mamas, que por antecedentes familiares les recomiendan quitarse el tejido mamario para no desarrollar el cáncer, según unos baremos que hay en las analíticas. Entonces, hay chicas muy jovencitas que les ha pasado lo mismo, pero muy jovencitas me refiero a adolescentes de 15 a 18 años que por antecedentes maternos les recomiendan y siguen ese proceso. Por eso digo que a veces nos dejamos llevar o vamos transitando la vida solo con la conciencia o el foco puesto en la medicina alopática, en la medicina tradicional de Occidente, que es donde nosotras vivimos, donde no nos vemos como un todo, como un ecosistema, donde cuando mi cuerpo manifiesta algo, mi alma también está hablando. Entonces, la mayoría de personas están transitando ese camino y llegan realmente a la terapia o a buscar el acompañamiento después del proceso. Es como ahora, piensa que, tú lo sabes, ¿no? Pero la gente que nos está mirando, que además también hay gente aquí con mucha conciencia, al cuerpo de mujer o al cuerpo con útero se le ha prestado atención hace poco. Hace poco. Es un cuerpo que se venera y que da mucho miedo. ¿Cómo un ser puede sangrar y no morir? Puede gestar, parir y no morir. Entonces hay como esta fascinación y miedo a la vez de este poder, de poder como el ave fénix, ¿no? De resurgir de las cenizas, del resurgir de cada una de nuestras menstruaciones y de cada uno de nuestros partos. Entonces, se ha empezado a estudiar hace poco. Muchas mujeres que han tenido dolores menstruales, que por cierto, tenemos que nombrar que el dolor menstrual es una patología. Si hay dolor durante la menstruación, no es esperable. Tenemos este discurso de que hay mujeres que les duele y mujeres que no. Si hay dolor en un organismo que estamos sanas, deberíamos buscar un porqué. Y si no lo encontramos a nivel físico, primero empecemos por el plano físico, luego podemos ahondar un poco más y buscar en nuestro plano emocional y ya espiritual también. Ahora, ¿qué pasa? Muchas mujeres que han sufrido dolores tremendos, desmayos, incluso durante sus menstruaciones, mucho tiempo, ahora se habla de endometriosis, ahora se habla de ovarios poliquísticos, pero esto antes no se nombraba. Entonces solo nos decían que era asociado a la menstruación y que lo teníamos que padecer de esa manera. Entonces, por suerte cada vez hay más canales donde se brinda información veraz y fiable y donde cada una comparte su experiencia. Entonces, cuando tenemos procesos tan dolorosos, además, lo primero que nos recomiendan son hormonas para bajar nuestra propia subida y bajada hormonal y tenernos, digamos, como en un encefalograma plano, que no haya subidas y bajadas hormonales. Y eso también nos hace desconectar de nuestro ser. Y cuando no llegamos a averiguar realmente qué pasa, nuestra medicina tiende a
quitar. Si esto es lo que da el problema, quitamos. Y es un poco como si yo llevara en mi coche, tengo un coche, y de repente en el tablero se enciende una luz. Entonces esa luz, no sé qué es, y voy al mecánico, y resulta que llego al mecánico, el mecánico mira, dice, no sé qué es, pero tengo la solución. Va y arranca el fusible de la luz. Claro, y te dice, ya te puedes ir con tu coche. No nos vamos a ir muy tranquilas porque arrancó la luz y no sabemos qué problema hay. En cambio, en la medicina, lamentablemente, llegamos en muchos aspectos a que tienen que quitarnos algo sin haber entendido qué nos estaba manifestando. Y en todos los acompañamientos terminamos viendo que hay estos bloqueos. Bloqueos a nivel de cómo me siento en mi femenino, en mi cuerpo de mujer, qué es lo que la sociedad me vendió que yo tenía que ser, qué toma de decisiones he hecho con respecto a maternar o no maternar, cómo he vivido ser hija. Entonces todo esto, digamos que el útero es como un cáliz, es un cuenco que recibe toda esta información. Y nuestros úteros están muy tensos. Toda la tensión está ahí, en nuestro útero. Sí, pero porque de hecho, estás hablando y recuerdo que en mi infancia, yo recuerdo que cuando me baja por primera vez la regla, primero es la vergüenza, ¿no? Sí. Una vergüenza, soy mujer, como lo digo en casa, te escondes, sangras, por lo tanto, si hay sangre, programas la mente, hay dolor. Claro, a medida que pasa el tiempo y vas cogiendo ese conocimiento del equilibrio, porque dejamos claro que la dula no sustituye a los médicos, sino son compañeras psicoemocionalmente hablando de la esencia y con el conocimiento íntegro anatómico, pero que se relaciona con el acompañamiento que pertenece. Tenemos la parte médica que, como bien indicas, trabaja con nuestro vehículo, ¿bien? Y luego esa parte psicoemocional energética necesaria. Vamos a colocar todo en esta esfera. Y claro, vas creciendo, te vas interesando en conocer la historia del árbol genealógico, por qué no conoces a las mujeres que padecieron esos abortos, y vas estudiando, vas orientándote con los facilitadores, con los guías, con los maestros de las terapias, y dices, ¿por qué me dolía entonces? Esa parte que estás indicando, que puede haber una patología física, pero también, ¿por qué no conectaba o por qué huía del dolor de aquellas mujeres que sufrieron esa inundación de bloqueos en ese cáliz, en esa copa? Que de hecho, en muchas religiones se habla de esta copa, ¿no? En representación a la vida eterna, al poder de la tierra, al equilibrio, a esa energía tan mágica, pero no hablamos de magia, misticismo, ¿eh? Hablamos de bonito, de algo tan bonito. Y claro, no tenemos ni idea, Florencia, porque yo que he tenido el honor de presenciar alguna clase contigo, cuando explicabas las partes de nuestro aparato reproductor, a ver, yo estudié anatomía porque soy quiromasajista, pero claro, te quedas con algo ahí, ¿no? Algo, una imagen, una foto, pero no profundizas en el sentir, cuando sacas las formas, que además en las clases que impartes nos enseñas la vulva. Hay unas cartas que también tienes en la parte de Quiero Ser Doula, muy interesantes, que ya iremos viendo, si te parece, el compartir más adelante sobre estos temas. ¿Por qué es necesario también el acompañamiento doula? No solamente en el momento del embarazo, sino, por ejemplo, yo que ya soy mamá en el sentido de que ya están creciditos, ¿qué me puede aportar a mí ese conocimiento? Para mis chicas y mis chicos adolescentes, que los chicos tienen que también, que quiero que me hables de este tema también, esa conexión con el hombre. Es que, digamos que la formación de doula es un poco la excusa de traer conciencia a mi anatomía,
siempre empezamos lo que dijiste, ¿no? El vehículo, y después la parte de las emociones. Si yo puedo comprender estos procesos justamente en cómo se genera un ser, cómo se desarrolla intraútero, cuáles son sus necesidades cuando son un cachorro, que van a seguir siendo cachorros muchos años, los seres humanos no se vuelven independientes hasta muy a larga adolescencia. Y claro, si nos comparamos con mamíferos, casi todos los mamíferos en poquitos años ya se hacen su vida, nuestros cachorros no. Entonces, sea la edad que sea que yo tengo, que hay mujeres que lo han hecho a los 19 años y otras a los 67, lo que hace es que desde esa nueva visión yo puedo aportar en mi entorno. Y sobre todo, como dices, si yo tengo hijos adolescentes, poder mostrarles una visión diferente de lo que se sigue enseñando en el cole o de hasta lo que yo sabía cuando nos enseñan manuales planos, cuando ahora ya tenemos videos 3D, que a veces son difíciles de comprender porque esa imagen plana llevada a la imagen 3D a veces se distorsiona un poco. O cómo creemos que nuestros órganos están fijos y resulta que nuestros órganos se mueven, porque si no también pensemos cuando se desarrolla un bebé que nos crece tanto la barriga, se apartan todas nuestras vísceras. La vejiga queda por un lado, el estómago por otro, los intestinos se aplastan por los lados, los riñones también. El útero que crece, seguimos con la idea de que los ovarios están abajo, ¿no? Los ovarios están arriba. Entonces, si yo tengo mi barriga por aquí arriba, mis ovarios en esa transición de embarazo están arriba también. Y esto es como que ¡pam! Me explota la cabeza. Entonces, al tener esta información, aún entre risas, porque con los adolescentes a veces, ¡ay, mamá, no me digas estas cosas! ¡Qué vergüenza! ¿Quién me iba a decir que yo iba a estar hablando de esto contigo? Les vamos abriendo un poco la puerta a que también confíen en nosotras para esos momentos de intimidad. Podemos invitarlos a que se exploren de una manera bonita, de una manera sagrada, que es conocer su propio cuerpo, amar el propio cuerpo y además enseñar a vincularse desde el amor y desde el respeto. Cuando yo me conozco físicamente, luego ya a ellos les toca más emocionalmente, si les hemos dado herramientas desde pequeños mejor, pero a veces no hemos podido, desde el cuerpo, desde las emociones, es si yo me amo y me respeto, voy a querer vincularme con otros seres que también se amen y se respeten. Entonces vamos a fomentar uniones desde el amor y no uniones desde las carencias, que son esas reuniones amorosas que después son adictivas desde ese apego y no desde el amor que también me quiere libre, ¿no? O sea, es como puedo conectar con un alma, trascender un tiempo contigo, transitar juntos y luego decir, bueno, a pesar que te quiero, también puedo elegir no estar contigo, sobre todo en estos amores de adolescentes que los vivimos con tanta intensidad y a veces también nos traen los peores quiebres de nuestra vida, porque se vive todo, todo, todo muy amplificado, ¿no? Porque sus canales están aún sin tanta capa de polución encima. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si conectamos mujeres, a ver, yo no digo que no se pueda introducir hombres en un grupo, pero siempre hemos escuchado que cuando en un mismo espacio conviven un grupo de mujeres, llega un momento en que la menstruación se regula, se les regula a todas en la misma fecha. ¿Esto es posible o esto es un mito? Mira, es posible y esto se da, por ejemplo, en grupos de entreno. Lo que pasa es que desde hace unas décadas la píldora anticonceptiva ha hecho mucho daño en este sentido. Es posible sobre todo en esto, en grupos de amigas que estamos conectadas, digamos, por ejemplo, si estamos estudiando todas y vamos a los mismos exámenes, o si todas tenemos el determinado objetivo, es esperable que se alineen nuestras menstruaciones. Cuando estamos en entornos familiares o con compañeras de piso o con amigas, pero que tenemos diferentes ritmos, es esperable que nos pongamos en equilibrio desde el contrario. Cuando yo estoy sangrando, mi mejor amiga está ovulando y me puede sostener. Y al revés, entonces vamos cíclicas, sosteniéndonos unas a las otras. Y esto lo he vivido personalmente en Marruecos, donde conviven
cuatro o seis mujeres aún, donde hay las hermanas más mayores, las madres, las hijas, y entonces cada una que tiene sus distintos roles, algunas trabajan fuera de la casa, otras están en casa, unas se dedican a una parte de la de limpieza y otras de la cocina, porque se posicionan en lo que a cada una se le da mejor y le gusta hacer. Entonces, si una prefiere limpiar más que la otra, pues se queda ahí y la otra cocina lo dulce, la otra cocina lo salado. Y luego he experimentado eso, que se van turnando para sostenerse. Y es maravilloso, es maravilloso. Es una unión que antiguamente las mujeres que llamaban brujas, las sabias, se reunían para sostener tanto el dolor como la conexión con Madre Tierra, también esa parte del sangrado que tanto asustaba. Recordemos que de hecho fueron muchas las mujeres quemadas por sangrar, ¿no? Y además por luego poder engendrar, no había una explicación. Y se conectaban todas tanto empáticamente, energéticamente, que se producía un alto estado de sanación a todos los niveles, ¿no? Esa parte de la energía subía, se conectaba con las lunas, que nos hablarás en otro programa también de las lunas, porque además, que sepáis que en las formaciones que Florencia nos ofrece, trata todos estos temas donde nos conecta la psique con la energía lunar, con la representación de nuestra mente, que es tan importante. Y en esas reuniones de mujeres que yo echo tanto en falta, que por eso las estoy difundiendo. De hecho, yo hago muchos retiros con mujeres y ahora vamos a empezar con retiros para sostener, para liberar, para llorar, reír. Es que es increíble. Es que cuando conectamos y no rivalizamos, hay una expansión donde es la menstruación, donde adolescentes que tienen ese bloqueo, tanto por sustancias químicas como por situaciones psicoemocionales, podemos ayudarlas desde esas reuniones, ese amor, ¿verdad? Ese amor, esa no competencia. Y es tan interesante porque todo esto se está llevando a Florencia desde hace mucho tiempo, fuera de España sobre todo, ¿no? Yo conozco países que es la medicina natural, vamos a decir, el acompañamiento y el protocolo de el sostenerse las mujeres y acompañar. Y esta magia, Florencia, ¿la podemos conseguir aquí en España, que vemos que no nos enseñan desde pequeñitas nuestro templo? Que, bueno, pues hay micromundos que se están creando con gente que hace yoga, que hace tantra, que realizan rituales de sanación. ¿Tienes algún proyecto que puedas decir, sí, yo estoy aquí, porque estás en Barcelona, ¿verdad? Y podemos quedar todas a conocer nuestro templo, a sostenernos, a contar experiencias. ¿Qué nos puedes ofrecer? Bueno, sinceramente ahora tengo la formación de Dula, que es el formato online, que ahora en julio empezamos un grupo, y luego en octubre retomo el formato presencial, que llevamos 2 años sin hacerlo por todas estas circunstancias, y comenzamos nuevamente en octubre. Es verdad que la experiencia que me ha traído estos encuentros online y todo este desarrollo de las tecnologías, que todos nos hemos tenido que poner las pilas con esto, hace que no vuelva al formato anterior, porque vamos a transmitir la formación presencial también en streaming para personas que no puedan estar físicamente en Barcelona, que eso es muy interesante. Y sí que estuvimos haciendo este año, aunque tímidamente empezamos a hacer encuentros de doulas. Sin embargo, esas doulas o doulas, en los carteles lo pusimos siempre, es un encuentro a doulas y a personas que quieran saber lo que son las doulas. Personas. Mujeres, hombres, abuelas, que estén vinculadas con la maternidad, que no, que quieran venir. Porque además, una vez que entramos, compartimos en igualdad. Esta es la parte que falta. Yo hoy justamente me encuentro en Madrid. Y he estado conociendo, corporalizando personas que nos conocimos online. Y claro, ya nos conocemos, nos faltaba abrazarnos. Y falta cohesión. Falta, por ejemplo, también hacer un grupo en Madrid, y a mí me encantaría que cada persona en su pueblo, en su ciudad, se animara a hacer estos grupos, sin expectativas, quizás con un pequeño guión. De hecho, hay un libro
muy maravilloso, que es muy chiquitito, que se llama El Millonésimo Círculo, que habla de cómo crear círculos de mujeres y de cómo esta energía está concentrada en mujeres. Pero bueno, también empieza a haber círculos de hombres. De cómo la energía del círculo y la no jerarquía, salir del paraguas del patriarcado, que es el que lo que decías antes, ¿no? Esa competencia, esa rivalidad entre nosotras. No, es me siento en círculo, te miro a los ojos, somos iguales. ¿Qué podemos aportarnos, aún con nuestras diferencias? Reconocer eso, aún con nuestras diferencias y nuestros caminos distintos. Entonces, se vienen cosas nuevas, se vienen más encuentros de doula. Te digo, últimamente estoy muy inspirada, ya lo sabes que estamos en contacto. Aquí hubo un momento muy inspiracional que se estaban haciendo tiendas rojas, que también es un poco distinto que los círculos de mujeres, porque en las tiendas rojas sí que intentamos hacer como un tipit, ¿sabes? Como una tienda de campaña, pero con telas rojas. Y al entrar en este espacio rojo, simulamos que entramos a un útero. Y esto, la movida que se llama Red Tent, las tiendas rojas, es eso, es compartir ahí. Y entonces hablamos, por ejemplo, de los momentos de nuestra primera menstruación, de la conexión que tengo hoy con la menstruación y con la sexualidad, mi sexualidad, no la sexualidad con los demás o hacia los demás, sino con mi propia sexualidad, que eso también hay que poner una etiqueta muy grande. La sexualidad empieza con uno mismo, con explorarnos y reconocernos y conectar con el placer, porque realmente a esta vida vinimos a disfrutar y a gozar. Y lo hemos olvidado. Y cada uno nos posicionamos en esto que estamos haciendo tú y yo, conectar con lo que queremos hacer y darnos permiso, nos podremos equivocar, nuestro mensaje gustará más, menos, sin embargo, estamos hablando desde el corazón. Y desde ese lugar no queremos daño a nadie, solo queremos llevar un mensaje de unión, de respeto, de valores. Entonces, en las tiendas rojas se puede hablar de los partos. ¿Cuánto trauma queda en el cuerpo de una mujer después de un parto? Entonces, ahí sí que es un sitio de unión, de sagrado y de sanación. Realmente es muy poderoso. Así que tenemos que compartir algunos juntas, ¿eh? Tenemos que compartir, no, además, y lo digo públicamente, tienes aquí un espacio en Sevilla, están las puertas abiertas. De hecho, yo estoy contactando con un proyecto más para la mujer en la zona donde nos encontramos, en este sentido, ¿no? En esta línea. Sí que es cierto que en Sevilla, desde mi punto de vista, falta ese contacto que tú das, esa orientación. Pero porque siempre vemos que en diferentes sitios las mujeres hemos estado muy acogidas a creencias limitantes, a sistemas de creencia, a un rol transgeneracional. Entonces, desde el respeto de la historia de las zonas, el que acompañes en esta zona, pues en este movimiento, en estas técnicas, incluso desde mi punto de vista, un juego, porque un juego divertido, el conocernos, ¿no? El placer, sí, sí, sí. Que como dices, es que vamos a ver que somos materia, que la materia hay que aprovecharla, que ya cuando nos despojemos de este disfraz, de este muñeco, pues ya viviremos grandes sensaciones, es decir, no nos enteraremos de nada en el sentido de que estaremos en paz, como se suele decir, ¿bien? Pero vamos a sacarle partido, provecho. Aquí yo estoy segura que tu acompañamiento, tu enriquecimiento va a ser muy favorecedor, ¿eh? Para hacer retiros tanto de las mujeres como los hombres, porque hay muchos hombres, muchos, que activan esa esencia, como se suele decir, esa esencia yin, ¿no? Para equilibrarla con la yang, y están sintiendo a su madre, la conexión con mamá, sin tener que ser juzgado por una tendencia sexual y una etiqueta que se ponga. Y aquí, en Andalucía, tenemos ese placer de ver el hombre también que le ha dado una pequeña patada, vamos a decir, al machismo ancestral, ¿no? A esa parte de dejar a la mujer a un lado. Y les vemos más conectados con la esencia,
con la parte del respeto, con disfrutar también de su belleza, de su desparpajo. Entonces creo que eres muy necesaria en esta zona, Florencia. Te vamos a coger, hay que ir, te hay traeremos que ir. Desde Barcelona. Sí, seguro. Mira, seguro que sí. Decías recién algo súper importante, sobre todo de, además de honrar a los mayores y a las mayores, honrar la cultura de la tierra. Ya me escucháis, yo soy argentina, crucé el charco con 19 años y muchas veces tengo la sensación de que España tiene realidades tan distintas que a mí a veces me sale decir que es como Estados Unidos españoles porque hay culturas muy distintas dentro de España. Y es muy importante que las nuevas generaciones, nosotras y nuestras hijas e hijos, no nos burlemos de los antiguos y no menospreciemos lo que vivieron los antiguos, porque como dijiste al principio de todo, venimos aquí a mejorar. Nosotras ya, si tenemos descendencia, vamos mejorando la especie y nosotras estamos mejorando. Entonces, tanto pueden venir las cosas de arriba hacia abajo, como también nosotras podemos empaparlo hacia arriba. Entonces, si ahora podemos honrar esos caminos que han hecho que nosotras tengamos más libertades, que los hombres también tengan más libertades, con todas las realidades que existen hoy en día y con todas estas transiciones, estas transformaciones que estamos dando, también es acoger lo que ellas nos trajeron, devolverles con honor a descubrirse y darse permiso a reírse el propio cuerpo, a quitar peso de todas esas cosas que eran mucho tabú, mucho, mucho tabú. Así que ahí también, a mí me gusta mucho, y tú lo sabes, honrar a nuestros mayores, ir a hablar con ellos, preguntarles. El lunes me hice amiga de una señora de 94 años en un banco aquí en el barrio de Chueca. Y me contó en media hora su vida. Y una señora amorosa, ¿no? Con un bagaje, con su humildad, porque había sido la portera de un edificio con lo que tenía su marido y todo, pero que pudieron sacar 3 hijos adelante, como se dice, con sus carreras, con todo, con los valores que antes eran necesarios. Entonces, poder sentarnos y escuchar a una persona mayor ya es acompañar, y estamos haciendo una gran labor social en eso también. Así que hay muchas vertientes, sí. Muchísimas. Hay muchas vertientes, muchísimas, y sobre todo animar a las personas en general a seguir conociendo el cuerpo, pero tanto de las mujeres como de los hombres, para ver más allá del cuerpo físico, sino que dentro de nosotros hay órganos que reciben memorias y un sufrimiento que a la larga pueden ser, bueno, pues circunstancias, bloqueos, como indicabas. Y antes de llegar a tener que quitarnos o mismamente despedir, tenemos que conocer el porqué, ¿no? El por qué estoy pasando este proceso de duelo. Para eso hay grandes profesionales como sois vosotras, las dulas, que lo hacéis desde ese amor, desde esa parte tan cercana y, sobre todo, enriquecernos. Voy a añadir que hay una información cuando trabajamos la telepatía, la parte de conexión de las neuronas espejo. Es muy interesante porque nos damos cuenta que a través del silencio un grupo de mujeres pueden conectar con la historia que hemos vivido, es decir, desde nuestra infancia, esos procesos donde incluimos el trauma, la experiencia, etcétera, y cuando lo conectamos a través de esas neuronas espejo, que nos está acercando la neurociencia, somos capaces también de sentir en nuestro útero. En esa parte del endometrio y de los ovarios, cuando hablabas de la endometriosis, del ovario poliquístico, entender que a veces incluso abortos que hemos podido tener, esa pena, esa memoria, se queda ahí registrada de alguna manera. Y si yo te paso a ti una información y te llega de alguna manera, empáticamente hablando, seguramente puedas no darme un consejo, sino orientarme para que yo misma pueda tomar el camino de mi propia sanación, si así lo siento, y así está, vamos a decir, destinado. Así, poquito, que es una palabra que no suelo utilizar mucho, porque me voy más a la filosofía cuántica, pero destinado, ¿no? Para que me entienda, para que le llegue a la gente que nos está escuchando. Florencia, creo que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero sería muy interesante que hiciéramos pequeños programas donde podríamos compartir el tema de las lunas,
que incluso se animara gente que conocemos, terapeutas masculinos, femeninos, y hacer directos con grupos, sería muy, muy chulo, creo que podría ser muy interesante, que se animen también de diferentes culturas para ver desde qué punto de vista ven esa integración del conocimiento del aparato reproductor y de la experiencia de la vida de madres. Entonces, nos vamos a despedir, si te parece, que además tienes que disfrutar de Madrid, del Madrid nocturno. Yo ya me fui hace tiempo de allí, yo me vine a un sitio un poco más calmado, soy tu profesora, pero disfruta de ese Madrid nocturno con esas luces tan bonitas y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos, todas las personas que estáis presenciando ese directo y las personas que lo veréis en el canal de YouTube, porque vamos a editar este compartir para que podáis disfrutar. Y si estáis interesados en conocer más sobre el proceso de acompañamiento de las doulas y esta orientación y difundirla y hacerla en vuestros centros de terapia y aprenderla, bueno, pues veréis que abajo pondremos el contacto de Florencia Sabio y además, bueno, pues todo medio de comunicación para que podáis contactar con ella y con su equipo. Un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente directo. Gracias, Florencia. Adiós.